chicos, estamos con un nuevo video, una nueva review después de bastante tiempo. Siempre lo mismo, digo. Sí, siempre tardamos mucho tiempo. ¿En qué? Y en hacer una nueva review. En hacer un video nuevo. En este caso no es un lanzamiento reciente porque, como digo, ha tardado bastante en llegar, las conseguí después, ya van a ver un poquito la historia detrás del par. Pero quería inaugurar un poco esto que tal vez sean las retro reviews. O sea, la realidad es que tengo bastantes pares y tal vez si les interesa puedo llegar a mostrar o empezar a mostrar algunas reseñas de pares que ya se han salido, que no, tal vez no sean tan recientes o del fin de pasado o de ahora, sino pares que están interesantes y que tengo ya en mi poder. En este caso, como pueden ver y como han visto en el título, ya se trata de las Nike Air Max 90 Reverse Duck Camp. Este par salió en marzo... Este par salió el 26 de marzo de 2020, es decir, de este año, en Estados Unidos. Aquí se lanzó solamente hace un par de meses a través de Dionisos, aunque con raffle, y que por suerte no gané. ¿Por mala suerte? Por mala suerte, uno de los tantos raffles que no gané, que es lo común en realidad. O sea, la realidad es que he tenido suerte en varios raffles, pero lo más común en lanzamientos tan limitados es el no conseguirlo. Y sí, y tenías más suerte cuando había mucha menos gente en la movida. Exactamente, ahora realmente no es algo malo, al contrario, hay mucha gente metida, entonces las chances se reducen, pero bueno, eso hace que también crezca un poco la movida, que lleguen más cosas, tal vez, y demás. Vamos a abrir la caja, así ya sacamos el par y ya lo podemos ver. Un par vistoso. Yes. Chivo. Ese chivo. Pero no lo voy a mostrar porque no me para. Este es el hermoso par en cuestión. Vamos a dejar uno solo porque es demasiado colorido. Mucha gente piensa que este es el Reverse Duck Camo de Atmos. La realidad es que no es el Reverse Duck Camo de Atmos, sino que está inspirado en el par que salió ya por 2013, que es un Grail de mucha gente, que es un par muy parecido, aunque con un color blocking distinto. ¿Qué es Grail? ¿Qué? Grey. Grey's Anatomy. Ahora todos los videos. En todos los videos vamos a nombrar Grey's Anatomy porque es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Exacto. Las zapas y Grey's Anatomy. Claro. Un Grey es ese par de zapatillas que vos decís lo deseo con toda mi alma, pero es muy difícil de conseguir. Ya sea porque sea caro o no. El par original, el Grey, este que yo te cuento, es un par que yo quiero desde hace años. Lo has visto en fondo de pantalla que tenemos en el celu, suele pasar la foto de la Duck Camo. Obviamente yo ese par no lo pude conseguir, de hecho ni siquiera creo que estaba metido en el tema de las zapas cuando salió en su momento. Pero este par cuando salió con raffle en Dionisos, sin dudas me anoté. No solamente me anoté yo, sino que anoté a todo el mundo que me podía prestar su tarjeta y su DNI, su correo, y no salí sorteado. No. Entonces, ¿cómo lo tengo? Bueno, suelo decir que no me gusta pagar reventa, pero uno de los muchachos que sí lo consiguió en el raffle me lo vendió solamente a 3.000 pesos más de lo que salían retail. Yo de eso hablaba. El precio original de esta zapatilla en Estados Unidos fue de $140. Acá en Argentina, más o menos, haciendo una conversión bastante cercana, últimamente, bueno, se multiplicaba por 100, ahora es un poco más, salió 14.000 pesos. Sí tenías la chance de comprarlo, como siempre digo. Por lo tanto, pagar 3.000 pesos más por un par que es limitado, creo que llegaron unos 100 pares, acá más o menos, según vi la lista de Dionisos. Solamente los vendió Dionisos acá en Argentina, no hubo otra tienda que los tenga. Entonces creo que se justificaba pagarlo. Para contar una anécdota extra a esto, yo el raffle no salí sorteado. Dije, bueno, eso está, no me importa. Es un raffle más que pierdo. No es tanta cuestión. Pero bueno, obviamente, después de mí empezó a maquinar y lo veía. Hablé con gente y me dijo, no, está bueno, que esto y lo otro. La realidad es que me quedé un poco manija. Tal es así que creo que un sábado a la mañana salen las... Green Cam. Salen las Green Camo, efectivamente, porque eso es algo que no dije. Este par... Matu, tendría que darte vergüenza. ¿Por qué? Que yo me acuerdo el nombre y vos no. Yo me acuerdo en realidad el nombre. Pasa que no lo dije. Es demasiada información, sino que uno da. Es algo que no dije. Esto es parte de un pack de tres pares distintos, que son las Reverse Duck Camo, las Green Camo, que es un color verde manzana, y después las Orange Camo. Cuando ese sábado me avisan que salen las Green Camo, salí corriendo y dije, bueno, listo. Algo que siempre digo, no hagan esto. Fui y lo hice. Comprar. ¿Dónde estaban tus amigos del grupo No Más Pares Falopa cuando los necesitamos? Exactamente. De hecho, varios amigos de ese grupo también cayeron en la tentación de comprarlo por no haber conseguido este.
Cuestión es que me lo terminé comprando y en el interín, esperando que llegue, siempre tardan unos 7-10 días más o menos, me puse a buscarlo y lo encontré al precio que dije, entonces dije, me las compro y vendo las Gringamo y nos vemos. Que de hecho fue lo que hice y es por eso que hoy lo tengo acá. Dentro de lo que es el pack de las tres, estas, como dije, lejos son las que más me gustan, por una cuestión de que son las más parecidas a las originales. No es una colaboración con Atmos, propiamente dicha, pero está totalmente basada y creo que es la más linda y a la que mejor le queda la combinación de colores. Evaluando el par desde abajo hacia arriba, como solemos hacer habitualmente, es la típica silueta de Air Max 90, con una forma, un shape de los que tanto se habla, más parecido a la silueta original. Este año, que fue el aniversario de las Air Max 90, los 30 años se cumplieron, se encargaron bastante de hacerle un reshaping a la silueta para poder mostrar lo más cercano a lo que era el original. Y la verdad es que lo lograron muy bien y se puede ver en el toe box. De abajo hacia arriba, típico color infrared. Aquí tenemos el color negro en la parte de la cámara de aire. El color infrared, que es de lo más engañoso en fotos. ¿Qué es infrared, no? También, porque el color original ni siquiera se llamaba infrared. Se llamaba, creo que, hypervent o una cosa así, que realmente no recuerdo. Y todo el mundo te dice lo mismo, y yo lo voy a decir en el video también, es que el color que se ve en video y en fotos es distinto al original que se ve. En video se ve rojo, pero es rosa. Exactamente. La realidad es que, si bien dice que es infrared, yo hablando con un amigo que las consiguió en su momento, Fairshox, me dice, tenés cuidado porque son color rosa chicle. Infrapink. No sé si realmente son rosa chicle, pero sí que el color es muy neón y muy shocking. O sea, vos lo ves y te llama la atención, a diferencia del par original de su momento, que era combinación al revés. Todo el mesh negro y los acentos en infrared, naranja o hypervent, lo que sea. Toda la parte de lo que se llama el mudguard o guardabarros, que en realidad no se le suele decir guardabarros en castellano, está hecho por una gamuza bastante rústica, que está buena, color verde militar y el típico cloud camo muy parecido al de Vape, en colores también verde militar, pero no gamuza, sino que pintado. Este camuflado está N veces mejor que el de las pink camo, que se veía como medio lavado. Y porque era un color más grisáceo, tal vez, sí, en realidad. Pero bueno, no era una combinación que quede tan bien. Los eyelets también son en goma negra. Tenemos un poquito de gamuza negra también en la parte frontal. Y después la típica insignia de Air Max atrás. Como vamos a mostrar en fotos, es, salvo la parte del green camo, lo demás es la inversa. Donde hay negro, hay infrared. Donde hay infrared, hay negro. Algo que no me quería olvidar a la hora de comentarles es que el swoosh está hecho con una especie de piel de serpiente negra brillante que creo que le queda muy, muy bueno. En cuanto al talle, hay que ir true to size. La realidad es que es un talle, si usás 10 en estas zapatillas, te diría que vayas por el mismo talle. No cambiaría el talle ni medio para abajo ni medio para arriba. Mantenete como solés comprar en cualquier otro modelo de Air Max 90. ¿Calidad del par del 1 al 10? La calidad del par se ve muy, muy buena en construcción, a diferencia de otras Air Max que se ve con costuras medio raras o algunas imperfecciones de pegamento y demás. Esta se ve bien, calidad promedio, ni una cosa suprema ni una cosa mala, dependerá de cada par, pero está bueno. Algo que quería comentar es que también el par trae opciones extra de laces o cordones, como por ejemplo los cordones negros y los cordones infrared. Yo creo que le va a ir muy bien el negro. Y yo creo que le va muy bien el blanco también. No iría por el infrared, habría que probarlo en negro, mucha gente lo probó en negro y le pareció que queda muy bien. Pero bueno, es cuestión ya de gustos. La voz de la verdad. Ya estuve opinando bastante detrás de cámara. No sé si saldrán después en el video mis comentarios. Detrás de cámara, para alguien que quizás no valora tanto el trasfondo histórico o a nivel coleccionismo esta zapa, creo que es una zapa que está fachera, es llamativa. Fachero, Y que creo que bien usada puede quedar muy, muy, muy bien y aportar a un outfit copado. ¿Qué sería bien usada? Porque en realidad la zapa es muy llamativa. O sea, ¿con qué te pones esto? Yo tengo ropa que yo camo, camperas camo. Ya ahora en esta época y tal vez no tanto. Yo creo que es una zapa que está buena para que sea realmente la protagonista. Exacto. De un outfit. Sí. Bien, sí. Estamos en la misma. ¿Te comprarías esta zapa? ¿La usarías? Yo sí, re. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Excelente. Aprobadísimo entonces. Aprobadísima. Me pone muy contenta que hayas conseguido esta. Y que haya vendido las Green Camo. Que lamentablemente, al que me las compró, no sé si está viendo el video, se va a tener que fumar la espera de correo argentino que hace más o menos todavía no le llegaron dos semanas que está trabada en el depósito de Buenos Aires. No, un desastre.
Bueno, de nuestro lado, todas las mejores intenciones de que te lleguen lo antes posible y que las puedas disfrutar. Y algo que quiero decir es que yo me estoy muriendo de ganas de estrenarlas y de usarlas y de pisarlas. Porque desde que me llegaron, estuve esperando para poder hacer el video este. Porque ahora como que últimamente digo, bueno, ya que hago reviews, primero hago la review y después la uso. Cuando se me acumulan zapas, bueno, no las uso porque no les da para mostrar, che, miren esto con toda la suela pisada, rota. Pero bueno. Para los que por ahí estaban interesados en comprar varias de esta colección, algo que pasó en su momento cuando él se encontró con que consiguió estas y ya tenía las Vincamo, es como que son muy parecidas, más allá de que son distintas, las situaciones en las que uno la usaría son las mismas. Yo lo que hablé con amigos míos es, la gente quiere estas porque son parecidas a las de Atmos, o en todo caso las tres generalmente. Exacto. Comprar ya sea las Green Camo o las Orange Camo suele ser un premio consuelo, como hice yo en su momento. Y bueno, si después podés conseguir estas, creo que son el par del pack. Y si no, el pack completo. En mi caso no me interesaba tener el pack completo. Quizás te gustaron más las otras. En mi caso, las Orange Camo me parecen muy copadas. Es un color que está súper de moda ahora, que queda muy bien, que no se ve tanto en calzado y que están muy copadas. Lo que me gusta de estas es que tienen contraste. Bien. Sin mucho más para decir. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios abajo. ¿Qué les pasó en el lanzamiento? ¿Se anotaron? ¿Consiguieron? ¿No consiguieron? ¿Fueron afortunados? ¿No pagarían reventa? La reventa no está tan alta. Déjenlo en los comentarios. Espero que les guste. Y nos vemos en la próxima.